decidimos ponerle ese nombre, Little Bang. Pero como por desgracia la Big Bang hace años que dejó de existir, pues consideramos que ahora que viene creo que nos llamaron de nuevo Big Bang, porque realmente de Little Bang no tiene nada. Así que nada, después de este primer tema, From Barner, un sample, vamos a intentar hoy que pasar un poco por distintos estilos dentro del jazz, para Big Bang, y uno de ellos es el sample, que es un swing bastante medio rápido, muy saltarín. Continuamos con un tema más tranquilo, Growing Easy, de Sammy Nistico. Espero que os guste. Más de Sammy Nistico, Duke.
clase, ¿no? Bien, pues tenemos una idea, tenemos varios solistas, a veces los solos pueden ser abiertos, como decimos nosotros, significa que pueden dar tantas vueltas como quieran, hasta que el público se aburra, o el compañero que se canse, ¿no? O a veces lo agotamos, decimos, venga, una vuelta o dos. Ahora mismo no sé cuántas vueltas haremos, así que, bueno, pues, lo que sale. Night Train. Thank you.
Estico, uno de los mejores para mí compositores y arreglistas para Big Bang. Durante muchos años, arreglista de Tom Petty, películas, más de 60 composiciones, muy, muy importantes. Sammy Estico. Entonces, os dejamos con este Fancy Punch, espero que lo disfrutéis. Thank you.
pilares fundamentales son la Big Bang de Count Basie y la Big Bang de Duke. Luego vinieron muchas más, ¿no? De Herman, de Lufa, muchísimas Big Bang importantes hoy en día, María Schneider, el World Center, la WDR de Polonia, para mí es lo más potente que hay hoy en día. Bien, entonces necesitamos beber de las fuentes, ¿no? Del principio de todo. Para mí es muy importante tocar música actual, arreglos como la balada, que son más cercanos a nuestro tiempo, la actualidad es más de ahora. Sin embargo, este tema que vamos a tocar ahora es un tema muy recogido, muy cool, muy bonito, se llama Cute, es de un compositor que se llama Neil Hefti, él era trompetista y fue durante 30 años el arreglista de la Count Basie Big Band. El tema es un chulo y eso de su disco, como lo vamos a hacer, se llama Cute. Normalmente los directores de orquesta, porque dirigen y está avanzado. En la misma se permite que el director, o yo por un lado, que todos sentimos el pulso. Oh.
Thank you.
Sin más, espero que hayáis pasado un buen rato. Nuestra idea era esa, que sí fuera. Bien, la amiga se pide con Berna, de Joe Fácil. Thank you.
muchísimas gracias. Seguir disfrutando de la música en directo, que me gusta mucho, pero es muy importante.